The Prescott Hill Climb es el evento más importante y más antiguo de trepadas para automóviles clásicos de todo tipo. La historia reconoce a Mr. Tom Rolt, quien fuera socio fundador del Vintage Sports Car Club de Inglaterra en 1934, como el creador de este fantástico evento. Fue en el verano del 37 cuando se le ocurre la loca idea de promover el primer evento de velocidad fuera de un circuito, después de la prohibición de este tipo de carreras en calles públicas 14 años antes. Fue entonces, gracias a su determinación y entusiasmo, que se logró hacer la primera trepada en la primavera de 1938, transformándose en un prestigioso evento de su época. Actualmente, somos los aficionados y amantes del automovilismo histórico quienes mantenemos la mística del encuentro. Este evento organizado por el VSC utiliza el trayecto corto de 805 metros. En una atmósfera de pura competencia también convive un permanente espíritu de camaradería, acompañados de orquestas de jazz en vivo, happy hours, fiestas aniversario de clubes y marcas, típicas comidas inglesas y el infaltable auto jumble, remates de autos y campers. Para ponernos en clima los días previos, fuimos invitados por su dueña Julia Baldanza al castillo que data de 1640. Julia, también fanática del automovilismo, nos deslumbró con su importante colección de autos. Sobre este fantástico paraje dicen las malas lenguas que perteneció a un amante de Enrique VIII. Afortunadamente, no apareció su fantasma y pudimos dormir en paz. Luego de muchos años de haber sido espectadores, este año participamos con un Delage de I50 1937 con 4 cilindros, 125 HP y 2300 centímetros cúbicos. Cato Iriarte y Christian Henriksen se dieron el gusto actuando como pilotos y Rodolfo Iriarte como coach.
Durante el fin de semana confluyen tanto los participantes para la trepada como también muchísimos autos clásicos de todas las épocas, donde en un parking exclusivo exhiben y acompañan a esta fantástica manifestación automovilística. A pesar de los denodados esfuerzos de los galos, sus ancestrales rivales británicos siempre se las ingeniaron para batirlos, fabricando admirables obras de ingenio y amor propio de características muchas veces inverosímiles. La trepada es muy exigente y divertida, en la que los bruscos cambios climáticos son el factor determinante. Esto hace que los pilotos deban recurrir a la improvisación y creatividad en las maniobras. Logramos hacer muy buenos tiempos y, por supuesto, pensamos mejorar en la próxima edición.